Bueno, ella es 14 años que venía con una, una PTI crónica púrpura. Resulta que después de 14 años, ella le descubren en una Academia Nacional de Buenos Aires que no es púrpura. La enfermedad que tiene ella realmente es Von William 2 Una enfermedad que hay muy poquito. Me decían los doctor que hay, en Córdoba hay cuatro nomás. O sea, en Argentina, a decir cuatro, porque hay uno en Buenos Aires y son cosas. ¿Qué significa esa enfermedad, vos que estás más en el tema? Es una enfermedad de la sangre que, que bueno, come plaqueta, eh, se le hacen PT quién es el cuerpo, ahora ella se hace señorita y, y se me pone más jodido, porque ella al hacer señorita tiene mucha pérdida de sangre y bueno, ahora después de 14 años descubren que tiene la von BB2. Eh, bueno, el tratamiento de ella... Eh, eh, bon Williams, la medicina que tiene, la medicación que me piden ellos. Eh, yo ahora le puse un frasco, ella me, eh, la doctora me pide cinco frascos a mí. Eh, bueno, en la Pro estamos luchando. La doctora me pide cinco frascos. La medicina de ella vale 18.200 pesos. 18.200 pesos. El, el frasco y te piden cinco. Te piden cinco. Eh, bueno, ahora yo estoy luchando gracias a César y a Peroni que ahora se están poniendo en movimiento de conseguirme la, la medicación y hablando con la pro para ver si o me la consiguen porque esto es por vida ella esta eh, medicación la necesita de por vida no es, vida. No es que sea no un es mes que, sí un mes no claro ellos ahora están a, a evaluando cuánto le puede durar si es una por mes tengo que tener una en la casa es una persona de alto riesgo y yo nunca había llegado a juntar 37 mil pesos. Por eso fui a la APRO, hice todas las gestiones, todos los cosas Ahora César Fernández, el señor Peroni, también me llamaron. Bueno, ellos están moviendo ahí bastante bien. Parece que me lo van a conseguir. ¿A, tra o, a través de la Mutual? A través de la Mutual. Lo que que la Mutual se hace un poquito la dura. Es cara. A la doctora pidiéndome cinco frascos, serían 70 mil pesos. Ya ando lo voy a sacar yo. Yo conseguí 18, compré un frasco. Claro. Bueno... Eh, yo hice una rifa ahora para mi hija, para juntar. Eh, son dos lechones: primer premio, un lechón, segundo premio, otro lechón más. El día 13, el 13 del 2 eh, con eso, vos vas paliando un poco la situación. Porque si bien vos la... sos empleado municipal, los costos de esta enfermedad y eh, no te alcanza con lo que vos ganás. No, no me alcanza. Como me decía la doctora Jorge, no sé dónde vas ahí, porque ahora ella me la atendió en un hospital en el hospital de niños. Porque mi hija era alto riego. A mí en Río Cuarto nadie te la quiere recibir. Porque al ser alto riego nadie te la quiere recibir. Hice una lucha tremenda para que me recibiera en un hospital. Que cuando en un hospital no te atiende la mutual. Claro. Entonces ahora él me dice a mi no sé cómo vamos a hacer. Bueno, yo de una forma lo hice. Me, mi hija yo la llevé el día 13, me pide cinco medicaciones y adelante quiere que la saque. El día 14 se me enferma ella. O sea, al ponerse nerviosa se come todas las plaquetas. Ella no puede pasar nervio, no puede pasar nada. Sí, sí, sí bueno. Entonces me come los plaquetas. Cuando me come los plaquetas, vamos al hospital, me dice, Jorge, ¿de dónde sacamos? Bueno, yo lo voy a buscar, listo. Mm. Para una tengo, para dos no. En este momento, si mi hija le agarrara una hemorragia, ni Dios permita, yo no tengo la medicación esa. Claro. Sí, quisiera contratar conmigo, yo tengo un número de teléfono, puedo dar un número de teléfono. Sí. Eh, me llaman, el número de teléfono es 03583 154 eh, 37 552. Yo siempre estoy muy agradecido, la gente de me ha ayudado muy mucho a mí. Eh, ya vengo 14 años, vengo haciendo aunque eh, una cosa y otra. ¿Te quedan algunos números todavía para vender? Sí, me quedan algunos números para vender, yo los he, eh, ya he repartido, hay varios chicos que andan vendiendo, pues yo quería venir para acá. Eh, y bueno, yo les voy había rifado el día 3, voy a venir para acá, vengo con todos los números, los rifamos y bueno, ya estoy muy agradecido, la municipalidad me está ayudando con los pasajes, incluso... Tenemos que ir los dos por ahí porque ella yo antes le acompañaba a ella. Ahora ya se me hizo señorita. Yo no puedo andar tampoco mete Seguro, seguro. Eh, eh, teniste la compañía de la madre, sobre claro. todo. Entonces, yo también voy. No me quedo. Y, y bueno, la municipalidad me ayuda con los pasajes. A veces me da dos de ida, dos de vuelta. Estoy agradecido. Y también estoy agradecido con el señor Gasparolo, que en el momento que yo lo he llamado para ir a Buenos Aires nomás, yo necesitaba lo... Un pasaje para mí, que yo quería ir. Olo, El intendente Tosquita. El intendente el Tosquita. De Tosquita. Ay, nomás lo llamé yo, ni un problema. Me dio el pasaje para mí, para que fuera. Eh, y bueno, y a todos aquellos que quieran to todavía comprar algún número, lo pueden hacer. Tenés gente que está vendiendo este número y lo que necesite y que esté a nuestro alcance, te llegas por la radio. Bueno, eh, ya muchas gracias y bueno, sí. Yo tengo gente que te va vendiendo el número, muchos eh, me llaman, y me dejan un mensajito en el teléfono para a tal dirección. Yo van, mis hijas, exclusivamente mi hijas van y ellas van, les llevan y mucha gente me ha comprado.